para conmemorar en el día del el Día Mundial del Cambio Climático, tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Presidente, quiero hacer una suerte de paréntesis en las disputas de coyuntura, en los debates personales insustanciales, en las posiciones ideológicas. Y habida cuenta que Naciones Unidas adoptó el día 24 de octubre como el Día Internacional para reflexionar en torno al cambio climático, hacerlo en esta Cámara y en esta hora. Mire, presidente, en los últimos años surgió una preocupación en la comunidad mundial debido a que los patrones climatológicos están cambiando en el largo plazo, principalmente por dos factores. Uno es por los ciclos naturales de largos periodos, siglos, milenios, decenas de miles de años, en la actividad solar y en la dinámica del sistema climático. Y otro, que es el que nos interesa a nosotros, es por la actividad humana, que en los últimos siglos, de manera terminante, interviene en el sistema climático, incrementando los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos factores, presidente, están conduciendo a un calentamiento atmosférico, situación que ha sido muy notoria en los últimos tiempos. En los últimos 20 años y según las proyecciones de diversas fuentes, se va a acentuar a medida que transcurra el siglo XXI. Se van a agudizar una compleja red de impactos ambientales, socioeconómicos y culturales. El calentamiento global, presidente, lleva consigo otros fenómenos globales: el ascenso del nivel del mar, el cambio del clima, que es el cambio climático precisamente, y los cambios en el medio biótico y en el socioeconómico. Esto va a generar un impacto en los ecosistemas y en el sistema humano en el planeta. Mire, hay un dato muy impactante por estos días de la Organización Meteorológica Mundial. Estima la Organización Meteorológica Mundial que va a haber 162 millones de personas en todo el mundo que se van a ver afectadas por desastres hasta el año 2030. Esa cifra en el año 2018 fueron 108 millones. O sea, 108 millones de personas necesitaron ayuda humanitaria como consecuencia de los desastres, como tormentas, inundaciones, sequías o incendios forestales. O sea, en los 10 próximos años, lo que nosotros hemos visto en nuestro territorio en materia de incendio, en materia de sequía, en materia de desastres naturales, se va a incrementar, señor presidente, un 50%. El debate entre los escépticos y los convencidos hoy ya no gira alrededor de si un calentamiento global existe o no. Si lo hay, estamos frente a este problema. El debate entre los escépticos y los convencidos hoy tiene que ver con algunas otras cuestiones. La discusión es acerca del origen, sobre el potencial del calentamiento de los gases de efecto invernadero, sobre la real intensidad del calentamiento, que se relaciona obviamente con la sensibilidad del clima en los cambios que tiene precisamente el efecto invernadero sobre la magnitud de los impactos. Los grupos cantagónicos hoy reconocen que un calentamiento atmosférico está ocurriendo y que continuará incrementándose en el largo plazo. ¿En qué difieren? Difieren en cuanto a la magnitud y difieren en cuanto al papel de la actividad humana en el fortalecimiento del efecto invernadero y en el calentamiento.
Ahora, señor presidente, independientemente de la magnitud de la señal antropogénica, es la actividad humana, no el humano, la que está incidiendo en el clima de la Tierra y que puede acentuar un proceso natural de calentamiento. Por esto es necesario controlar, por lo menos en lo referente a la actividad humana, y para esto se habla de mitigación, o sea, de reducción del calentamiento a partir del control de las concentraciones de los gases de efecto invernadero que provienen de las actividades antrópicas. El ciudadano de a pie, el que sufre las consecuencias del calentamiento global en su vida cotidiana, necesita, señor presidente, una dirigencia política, empresarial, social, comprometida con la mitigación del daño, pero también con políticas públicas que apunten a cambiar definitivamente el uso insustentable que estamos haciendo del planeta. Es la actividad humana la que está produciendo esto. Y nosotros, señor presidente, que hoy estamos rindiéndole homenajes a personas, algunas de las cuales uno conoció y, por supuesto, lamenta enormemente de su desaparición física de este plano, deberíamos estar preocupadísimos por ver de qué manera resolvemos este tema. El sur, nuestro sur, el sur del planeta donde nosotros vivimos, es la parte del planeta que con mayor furia, le decía, presidente, que el sur donde usted y yo vivimos, el sur del planeta, es el que con mayor violencia y fuerza va a sufrir el cambio climático. Estos son los temas trascendentes que muchas veces en las disputas coyunturales, en los personalismos, en las creencias de que somos infinitos sin advertir la finitud, no estamos atendiendo. Así que, presidente, aproveché esta hora para tomarme la posibilidad de reflexionar en torno a este tema que es fundamental para el futuro. Gracias, diputada.